Muy buenas a todos y bienvenidos a Tactical Gen. Bueno, pues en este vídeo os quería mostrar el minillo que me ha mandado el compañero Eduardo del canal El Aullido de Guaya. Así que nada, os voy a enseñar un poquito más en detalle en qué consiste y os animo a que participéis en la gran iniciativa que considero que ha creado porque ha tenido un montón de éxito y solo tenéis que ver su Instagram y sus vídeos, ¿no? Para ver la fiel réplica, ¿no? Que hace de una foto, pues pasarla a una maqueta, ¿no? En este caso a un Playmobil. La verdad que es espectacular el trabajo que ha hecho. Están súper conseguidos los minillos del resto de compañeros que he ido realizando y yo en mi caso estoy encantado. Pues bueno, como podéis ver, aquí me ha plasmado con el tupé que tengo, la pedazo de barba, que ahora he de decir que llevo la mitad por el tema de las mascarillas, me la tengo que recordar un poquito, una funda para el cuchillo, el logo en el pecho, y luego una mochila. Luego además yo le pedí pues eso, que más o menos que me aproximara pues con alguna bota de montaña, un vaquero, hice hincapié, y luego pues una camisa o una camisa verde, ¿no? Así que perfecto. La verdad que el minillo es brutal, súper chulo. Eduardo, la verdad que me encanta. Y luego le pedí, si tengo un perrito, un pomeranian, perro chiquitín, si me podía conseguir algo similar, y la verdad que lo ha conseguido. Ha conseguido aquí el perrete. Mi perrete se llama Mochi, así que de aquí salgo yo con Mochi y bueno, pues luego me ha puesto como extras pues un pequeño hacha, un hornillo con un gacillo y una tacita pues para el café o para la comida, así que brutal. Muchísimas gracias por el minillo, Eduardo, y insisto en que participéis en su iniciativa porque la verdad que logra un resultado muy bueno y considero que es un recuerdo muy bonito. Además, en mi caso, pues bueno, me desplaza a la infancia, ¿no? Pues puesto que yo cuando era pequeño pues jugaba mucho con Playmobil y con Lego, me creció con eso, bueno, un Axioman también, pero bueno, básicamente son dos juguetes y la verdad que estoy encantado. Le voy a buscar un hueco en el salón para decorar alguna esquinita de la casa y eso, estoy encantado. Pues nada, un saludo a todos y espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.